Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor.
Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, sí, amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Sabemos que lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es grande. Amén. Sí es. Dice la palabra, ¿verdad?, que las calles son de oro. Sí, amén. Gloria a Dios. Imaginando, ¿verdad?, con lo que nos espera, ¿verdad? Pero tenemos que luchar, ¿verdad?, también. Tenemos que mantenernos haciendo la voluntad de Dios para que podamos llegar un día a este lugar, ¿verdad? Un lugar muy hermoso, un lugar que no se puede comparar con nada de este mundo. Así, hermanos, que vale la pena, ¿verdad?, servir. Gloria a Dios, aleluya. Así, mi hermano pastor me decía que hay cuatro tiempos. Está bueno. Si alguien quiere desayunar o cantarle a Dios, uno por uno, hermanito. Gloria a Dios. Alábele. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermano, Dios le bendiga. Amén. Siento contenta, hermano, que estoy otro día más que me ha regalado el Señor. Ya con pocos años, hermano, que tengo ya. Pero gracias a Dios, todavía me da la fuerza de Dios para cantarme la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Gracias.
Padre, que nos permite que estemos aquí reunidos. Sí, amén. Darle la alabanza porque Él se la merece. Gloria a Jesús. Quiero gloria a Dios. Una preciosa alabanza. Gloria a Dios. Si en la tierra pudo proportarse del Señor. Thank you.
Está bien, hermanito, dale. Gloria a Dios. Sin voz alabanza, ¿verdad? Sabemos, ¿verdad?, que nos servimos a un Dios. Sí. Bueno, ¿verdad? Un Dios maravilloso. Nunca nos va a callar, ¿verdad? Sí, aleluya. Dios también, hermano. Amén. Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad, por el poder del Señor. El Dios y el precioso que está en medio de nosotros. Voy a cantarle al Señor, pero voy a cantar sin música. Porque no soy músico y usted sabe, ¿verdad? Me van a entender, ¿no? Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gracias, Señor. Voy a cantarle la alabanza a Dios del cielo. Gloria al Señor. Qué bueno es el Maestro. Qué bueno es el Maestro.
único que lo sostiene a uno es el Dios del cielo y las oraciones del pueblo. Gloria al Señor. Dios bendiga. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Dios bendiga a mi hermano. Estoy agradecido, ¿verdad?, con Dios y así cada uno de nosotros, ¿verdad? Estamos agradecidos con Dios porque ha sido bueno con nosotros y nos ha sacado, ¿verdad?, de donde estábamos perdidos, ¿verdad?, en delitos y pecados, dice la palabra. Gloria a Dios. Y Dios nos sacó de ahí. Dios, tenemos que agradecerle a Dios, ¿verdad?, con todo el corazón. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Hay tiempo, hermano. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo lo había testificado, hermano, que la vez pasada el carro me lo chocaron por detrás, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces yo en una vigilia, el hermano Mario, el sobrino de la hermana Rosa Mayo, sí, amén. Él me dijo, dice el Señor, me dice, que urja las cuatro llantas de tu carro. Uh-huh. Bueno. Y entonces, hermano, yo oré por el carro, ¿verdad? Pero después el Señor, cuando pasó el accidente, no lo urgí como tenía que urgirlo. Yo solo puse manos, pero de ahí el Señor me entendió que yo tenía que derramar el aceite en las cuatro llantas. Sí, el Señor me hizo entender porque yo le pregunté al Señor, pero si yo puse lo que me dijo el siervo, Señor. Porque, verdad, allá en Washington, yo le di una mañana ya para el trabajo. Yo miré, mi espíritu no se equivoca. Desde el espejo miré aquel carro que no me gustó. Yo dije, yo ese carro como que era policía, Señor. Pero yo ya sentía que era sospecha, que el espíritu no me equivoca. Y entonces, y cuando acordé yo, hijo, me de dos carriles en el carro, ¿cómo me iba a sentar yo? Pero mire, hermano, ese carro, hermano, venía, pero como usted no tiene idea a qué velocidad que traía, hermano. Cuando yo lo miré, es que de un solo se me mostró detrás, hermano. Y mire, hermano, doy gracias al Señor que no vino otro carro adelante de mí, porque yo me iba a estrellar con otro carro adelante. Ese carro, hermano, quedó inservible. Tremendo. Todo levantado lo delante, hermano, y pachurrado. Y el carro mío solo se pachurró el bumper. Gloria a Dios. ¿Qué pasó? Y me dijo el Señor, pero te libré, te miras algún acuñón, te miras algo que te molestaste, ¿verdad? Yo no me dijo. Gloria. Mira, hermano, ahí el Señor me respetó. Me libré, me dijo. Y después vi que mire, cómo es el diablo astuto, este es para que nos aprendamos también. El diablo tan astuto, yo al siguiente día con el dolor aquí en la aquí, pero bien feo que como tonta, ¿no? Y le dije yo. Y le dije yo al Señor, cuando yo me quedé así, ay, el dolor, que tengo dolor, Señor. Y entonces pues me dijo, no, ¿cómo te llames? Que ahora mentiro el Señor, no me doy, permitió que me pasara nada. Esa es mentira, tú me quieres poner este llevón. En el nombre del Señor, sacude y me sacude, ¿no? Bueno. El hermano se está a quedar ahí. Gloria a Dios. De ese accidente, hermano. Qué bueno, gloria a Dios. Para la gloria y la honra del Señor, hermano.
empezar de abajo, no de tú sola. Dios me bendiga a mí eso. Y ya ahora el Señor me permitió comprar el carro que de verdad tengo que dar. Thank you.
Yeah.
Es un voto de confianza. Yo agradezco primero a Dios y a la iglesia
el concederme estar acá compartiendo la palabra del Señor. Así es que un saludo muy especial, me alegro mucho de verlos. Posiblemente algunos los conozco y me conocen, pero para aquellos que no me conocen, mi nombre es Ulises Argueta Tejada, ya lo decía, mi esposa Lorena Argueta está conmigo. Y somos pastores, ¿verdad? Dios me concede pastorear en la ciudad de San Miguel, allá en El Salvador, pastor de apóstoles y profetas del Salvador. Así es que estamos contentos. Recientemente cumplimos 10 años de pastorear a tiempo completo la iglesia, y el Señor nos ha permitido, hermanos, muchas bendiciones. Toda la gloria y toda la honra es para Él, porque Él es el dueño de la iglesia. Y el Señor nos ha sostenido con su mano poderosa, así como a todos ustedes. Entonces estamos contentos esta tarde de estar acá, y yo aún más, además de verles, de compartir la palabra del Señor. Yo espero que todos nuestros sentidos estén atentos a la palabra, ¿verdad? Nuestros oídos, nuestro entendimiento, con nuestra Biblia en la mano. Porque, hermanos, de nuestra actitud depende el sabor que le sintamos muchas veces a la palabra. Pero pues imagínese usted si estamos desconcentrados. A veces, yo no sé si a usted le ha pasado, pero salimos de nuestros cultos a veces sin haber entendido qué quiso decir el sermón. Pero cuando estamos bien atentos, ¿verdad? Cuando estamos bien concentrados, así como el pueblo de Israel cuando estaba escuchando al gran orador Esdras, ¿verdad? Ya el libro de Nehemías dice que lo escucharon desde la mañana hasta la noche, sin parpadear, sin moverse, y la actitud de ellos era que estaban llorando, escuchando la palabra del Señor. Amén. Yo creo que esa es una de las mejores actitudes. Así es que en esta tarde, ojalá y todos podamos estar concentrados ahí en la palabra del Señor. Abra su Biblia conmigo para que juntos podamos leer esta bendita y santa palabra. Abra su Biblia en el libro de Hechos, Hechos capítulo 11, y específicamente vamos a leer del verso 19 al verso 26, el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y ahí el Señor nos va a enseñar cosas importantes para nuestras vidas espirituales. Y dice Hechos, capítulo 11, versículos del 19 al 26. Ahora bien, los que habían sido esparcidos, y póngale atención a estos detalles, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, ya sabe usted quién es Esteban, ¿verdad? El mártir que aparece allá al inicio del libro, pasaron hasta Fenicia, hasta Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quien dice, a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen, como dice, fieles al Señor. Porque este Bernabé, a él se refiere, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos
se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Dios eterno, pedimos bendición esta tarde. Señor, hemos adorado tu nombre, hemos exaltado tu nombre en esta tarde y también ahora queremos ser, Señor, alimentados por tu palabra. Bendice primeramente mi vida, Señor, úsame como un instrumento, Señor, en tus manos para compartir esta palabra y que tu pueblo pueda ser edificado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, pedimos bendición, Señor, para este momento también. Amén, amén. Gloria al Señor. Tome su asiento. Yo quiero en esta tarde hablar con ustedes, en el tiempo que me corresponde, hablar un poco acerca del gran ejemplo de la iglesia de Antioquía. Y vamos a aprender de esta iglesia que en más de alguna ocasión seguramente la hemos leído, la hemos estudiado y hemos escuchado sermones acerca de la iglesia que nació en ese lugar. Pues entonces, acerca de la iglesia de Antioquía, es que yo en esta tarde quiero con todos ustedes que juntos nos hagamos un acercamiento a la experiencia de esta iglesia para que aprendamos también para nuestras vidas espirituales cosas importantes y para nuestra iglesia, ¿verdad? Porque, hermano, todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo, ¿amén? Todos nosotros hemos sido limpiados y comprados y salvados por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y aquí todos formamos parte integrante de este maravilloso cuerpo. Como el apóstol Pablo también escribe a los hermanos en la iglesia de Corinto, le dice: nadie se sienta menor que otros, todo por pequeño que parezca y por insignificante que parezca un miembro, todos somos miembros del cuerpo de Cristo, amén, y estamos llamados a edificar el reino de Dios en esta tierra. Pues entonces vamos a hablar un poco acerca de esta iglesia para que nosotros extraigamos de ella, de la experiencia que esta iglesia vivió, extraigamos enseñanzas prácticas para nosotros también y que podamos, claro, ponerlas en práctica en nuestras vidas, en la iglesia, en la edificación del cuerpo de Cristo. Antioquía, solamente voy a mencionar esto, Antioquía, hermanos, a la Antioquía que se está refiriendo el pasaje que estamos leyendo, es Antioquía de Siria, esa ciudad que fue fundada, hermanos, allá por el año 300 antes de Cristo, por Seleuco Nicanor, se llama el fundador, el emperador fundador de esa ciudad, la cual la llamó Antioquía en honor a su papá, porque su papá se llamaba Antíoco. Entonces él fundó esta ciudad, por cierto, una ciudad muy, pero muy predominante, una ciudad muy importante, una ciudad muy grande, y ahí, en esa ciudad importante llamada Antioquía, ahí también comenzó a crecer y a nacer la iglesia del Señor. Ubicada a unos, esta ciudad de Antioquía, hermanos, estaba aproximadamente a unos 500 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, y era conocida como Antioquía la Hermosa, una ciudad muy pujante, una ciudad en gran desarrollo, una ciudad como le llamamos hoy en día cosmopolita, ¿verdad? Una ciudad donde entraban y salían mercaderes, había mucho negocio, había mucho tránsito, había muchas personas importantes, al grado tal que ocupaba entre las ciudades del imperio el tercer lugar, ¿verdad? Era una ciudad muy, pero muy predominante, muy importante. Pues la iglesia en esta ciudad, la iglesia en ese lugar, hermanos, representa para nosotros la iglesia de ahora un ejemplo de empuje, un ejemplo de crecimiento, un ejemplo de trabajo, un ejemplo de empeño, porque, hermanos, ¿quién no va a querer tener una iglesia maravillosa para que el nombre de Cristo sea exaltado? ¿Quiénes no queremos tener una iglesia fogosa, una iglesia poderosa para que el nombre de Dios sea puesto en alto? Pues la iglesia de Antioquía no era la excepción. Muchas personas ahí estaban conociendo al Señor Jesús. Muchos hombres, muchas mujeres, tanto judíos como gentiles, y ahí lo acabamos de leer, muchos griegos, muchas personas que no eran judías estaban conociendo a Cristo.
Estaban ellos, hermanos, agregándose al cuerpo de Cristo. Y se fue extendiendo la predicación, y se fue extendiendo esta iglesia, hermanos, y se fue extendiendo este movimiento tan grande, tal como Jesús lo dijo, ¿verdad? Al comparar su reino, al comparar la iglesia como una pequeña semilla de mostaza que fue sembrada, pero dijo Jesús, con el tiempo se convertirá en un árbol frondoso, porque este evangelio no se va a detener. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios. Y entonces encontramos en esta iglesia de esta ciudad de Antioquía muchos aspectos importantes que la llevaron a consolidarse, que la llevaron a posicionarse como un ejemplo para nosotros, la iglesia de ahora, para nosotros que conformamos hoy la iglesia del Señor. Hermanos, ¿cuántos queremos tener una iglesia en bendición? ¿Cuántos queremos tener una iglesia maravillosa para la gloria del Señor? Una iglesia, hermanos, donde se sienta el poder de Dios. Una iglesia donde sucedan milagros. Una iglesia donde se mueva la presencia de Dios. Una iglesia que predique la palabra de Dios. Todos queremos tener eso. Y veo que es importante destacar esto. El trabajo de la iglesia de Antioquía no se le designó a uno, a dos, a tres personas. No, es que cuando del trabajo de la iglesia se trata, todos tenemos que incluirnos, amén. Porque todos somos iglesia, todos somos miembros de este cuerpo y Jesucristo es la cabeza. Hermano, y si todos somos miembros y si todos estamos en la iglesia, todos tenemos que trabajar para el engrandecimiento del reino de Dios. No podemos ver la iglesia como algo aislado, no, ¿verdad? Que esa es obligación de la hermana, del hermano, de las mujeres, de los hombres. Aquí solo todos somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y nuestra cabeza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Dale la gloria y la honra a Él en esta tarde. Entonces todos podemos aprender de la iglesia de Antioquía. Todos podemos unirnos, igual que la iglesia que creció en ese lugar, nació y creció en ese lugar. Pero para poder nosotros extraer esas cosas importantes para nuestra enseñanza, es necesario que las identifiquemos allí en el pasaje. Por eso yo quisiera que usted mantuviera su Biblia abierta ahí en Hechos capítulo 11, del versículo 19 en adelante. Porque ahí estaban pasando muchas cosas que llevaron a la iglesia de Antioquía a este nivel, ¿verdad? A este nivel, a ser un modelo, a ser un ejemplo para las congregaciones. Vea, lo primero que estaba pasando en la iglesia de Antioquía, y porque eso le había permitido, ¿verdad?, colocarse en esta posición, es porque la iglesia, hermanos, en ese lugar, era una iglesia donde el centro de ella, oiga, escucha bien esto, donde el centro de esa iglesia era Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí no había ningún otro, ahí no se le daba gloria a nadie más que a Jesucristo, amén, al Señor Dios Todopoderoso. Y vean lo que dice el versículo 21. ¿Qué dice el versículo 21 en la primera parte? Y la mano de quién, de algún emperador, la mano de algún hombre, de algún personaje, de algún individuo. No, dice, y la mano del Señor, y la mano del Señor estaba con ellos. Y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué idea nos da eso? Que ahí estaba la presencia de Dios. Que ahí habitaba, hermanos, de manera sobrenatural ese poder glorioso de Dios. Dice, la mano del Señor estaba sobre ellos. Porque la Biblia nos ha enseñado y nos sigue enseñando que cuando la mano del Señor está sobre nosotros, que cuando la presencia del Señor está en nosotros, en nuestra vida, en la iglesia, en lo que hacemos, hermanos, esa actividad, esa vida, esa iglesia estará investida de un poder sobrenatural, de un poder
poder glorioso, de un poder maravilloso e inexplicable. Porque no es nuestra fuerza, no es nuestro poder, no es nuestra capacidad, es el gran poder de Dios. Y cuando la Biblia dice que la mano del Señor está sobre alguien, por lo contrario, ¿verdad? Cuando el Señor quita la mano sobre alguien, ya todos sabemos lo que sucede. ¿Usted se acuerda lo que pasó con el gran rey Saúl, por ejemplo? Cuando el rey Saúl es ungido como rey, dice que Dios lo capacitó tanto, que no solamente era rey, era un profeta de Dios, era un hombre que Dios había ungido, era un hombre que hablaba con la autoridad de Dios. Pero apenas Dios apartó su mano debido a su desobediencia y a su rebeldía, aquel que era un gran hombre de Dios, un espíritu maligno lo atormentaba. Y comenzó a hacer locuras. Y comenzó a odiar a David sin fundamento. Y comenzó a desobedecer y a hacer cosas a las cuales Dios no lo había autorizado a hacer. Porque cuando la mano poderosa de Dios está sobre nosotros, cuando la mano poderosa de Dios está sobre la iglesia, hermano, van a suceder cosas relacionadas directamente con el poder de Dios. La iglesia de Antioquía fue establecida, hermano, como leíamos al principio, desde el versículo 19 se nos cuenta, que fue establecida por algunos cristianos, ya leyó usted conmigo, que venían huyendo del evento de Esteban. Esteban lo habían matado, el primer considerado, el primer mártir. Y ellos iban huyendo, y ahí lo menciona el pasaje. Hoy huyeron para ciudades cercanas, para Fenicia, para Chipre, para Antioquía. Y también, hermanos, ellos, por supuesto, huían por sus vidas, pero también iban predicando la palabra de Dios. Donde quiera que ellos iban llegando, estos discípulos que huían a raíz de la persecución por Esteban, iban predicando y anunciando la palabra del Señor. En otras palabras, iban poniendo en alto el nombre de Cristo. Iban poniendo en alto el nombre del Señor. Hermanos, porque cuando la iglesia reconoce que la cabeza, cuando la iglesia reconoce que el centro, que la figura principal es el Dios Todopoderoso, aquí van a suceder cosas gloriosas y maravillosas. Cuando le damos a Dios el lugar que Él se merece. Porque déjeme decirle una cosa, que las modernas corrientes del Evangelio están tratando o están procurando sacar a Jesús del centro de la iglesia. Y ya la iglesia, ¿verdad?, asegura el evangelio de la prosperidad, por ejemplo, y mucho modernismo que está de moda. Aseguran los personajes que son ellos. La gente quiere ir a verlos a ellos. La gente quiere ir a oírlos a ellos. Y ahí al que menos se menciona es a Dios. Y ellos se constituyen prácticamente en cabeza de las congregaciones. Y ellos quieren toda la gloria para ellos. Que Dios nos aparte de eso, porque el único que se merece aquí la gloria y la honra es el que está sentado en su trono de gloria. A ese rey alámelo, a ese rey exáltelo, porque Él es el dueño de esta congregación. Cuando la iglesia se asegura de darle a Dios, cuando la iglesia se asegura de darle al Señor su lugar, hermano, aquí van a suceder cosas gloriosas. Y como dijo el apóstol Pablo escribiendo, debido a las divisiones y a los pleitos que había en la iglesia de Corinto, dice, pero ¿quién soy yo?, dice Pablo, ¿verdad? ¿Y quién es Pedro, pues? ¿Quién es Cefa? ¿Quién es Apolo? Y les aclara y les dice, hermano, nosotros no somos nada. Nosotros simplemente somos servidores, somos colaboradores. Aquí el crecimiento, aquí la gloria se la lleva Jesucristo, el Hijo de Dios. Él la compró a precio de sangre. Pero muchas veces hasta nosotros cometemos errores. Porque venimos y decimos que como ya no está el hermano, ya no queremos ir a la iglesia.
Es que antes que estaba el hermano era bien bonito, bien galán. Pero ahora, como ya no está el pastor, como ya no está el líder, como ya se fue, miren, hermano. Y con el perdón del hermano Vicente, yo se lo digo a la iglesia que yo pastoreo. Miren, no se enamore del pastor. No. Porque a veces están ahí, pero el pastor nunca se vaya a ir, oye, de ti. Y a veces cuando uno le dice, verdad, mira, hermano, yo me voy a retirar, yo me voy a jubilar, yo me voy a ir para otra iglesia. Ah, no, para la iglesia que usted se va a ir, para esa iglesia me voy yo. Hermano, si los pastores, como dijo Pablo, simplemente somos servidores, somos instrumentos. Hoy estamos, mañana no estamos. El único que se debe dar toda la gloria es a Jesucristo, hijo de Dios. Él es el reino, Él tiene su mano extendida sobre nosotros, y porque eso lo hacía la iglesia de Antioquía, era una iglesia gloriosa, era una iglesia poderosa, porque le daban el lugar que Cristo se merece. Dale la gloria a Dios, dale la gloria a Dios, amén. A veces no queremos cantar porque el hermano fulano está cantando. A veces no queremos, no, es que me gusta más cómo canta el hermano fulano, ¿verdad? Me gusta más cómo adora la hermana, tiene una voz angelical, hermano. Es que aquí nosotros venimos a darle la gloria a Dios. Usted levante ahí sus manos, usted levante ahí sus cantos, y denle la gloria y la alabanza que se merece Cristo. La iglesia debe reconocer a Jesucristo como su cabeza. Eso lo decía la iglesia de Antioquía. Y sabían ellos que sucedían cosas maravillosas porque Dios tenía su mano extendida sobre ellos. Y lo dice el pasaje. Mateo capítulo 16, versículo 16 en adelante. Los discípulos y Jesús tuvieron una conversación. Y Jesús les decía, ¿qué dice la gente que soy yo? Comenzó a entrevistarlos a sus discípulos. Y le dice, ¿y ustedes quién dicen ustedes que soy yo? Vino Pedro y contestó. ¿Verdad? Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el dueño de la iglesia. ¿Amén? ¿Tiene claro usted eso? Él es el dueño de la iglesia. Respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre las palabras que Pedro acababa de mencionar, sobre ese fundamento, dice él, sobre esta roca, le dice Jesús, edificaré mi iglesia. Oiga, mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por eso es que la iglesia nunca pasa de moda. Por eso es que la iglesia, que nos vayamos, hay algunos cristianos que nos vamos creyéndole hacer mal a la iglesia, y a veces nos vamos y decimos, ahí van a ver, hoy que me voy, te voy a hacer falta, ahí van a ver, hoy que me voy, quién va a cantar, pues, hoy que me voy, a ver quién predica. Hoy que me voy, a ver quién les va a ayudar. Hoy que me voy, a ver quién nos va a sostener económicamente. Creyendo nosotros, que somos nosotros los que le damos sentido a esto. No, hermano, si el dueño de la iglesia es el Rey de Reyes, el Señor de los Señores. Y así como Él se lo dijo a sus discípulos, cuando los discípulos le dicen, maestro, estas palabras son bien duras, toda la gente se está yendo, y así quién se va a quedar. ¿Qué les dijo Jesús? Bueno, si ustedes también se quieren ir, váyanse, hermanos, porque la iglesia no depende de usted, no depende de mi persona, que soy el pastor, no depende de mí, no, hermano, la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo y Él la sostiene. Por eso a Él sea la gloria, a Él sea la honra, amén. Y si en esta iglesia el Señor no tiene, no se mueva, aquí lo quiere el Señor, ¿verdad? Porque a veces andamos por ahí buscando la iglesia perfecta, ¿verdad? Andamos ahí, no, que la iglesia ha muchos problemas. No, el asunto es que muchas veces nosotros andamos los problemas. Nosotros andamos los conflictos, y Dios lo tiene aquí quédese. Aquí ponga sus manos, aquí ponga su vida. Aquí trabaje en el engrandecimiento del reino de Dios.
reconociendo siempre que Cristo, como la iglesia de Antioquía lo hacía, Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el dueño, Él es el Señor, Él es el referente. El otro aspecto que cabe destacar de la iglesia de Antioquía, y también lo dice la palabra del Señor, es que en la iglesia de Antioquía no solamente reconocían a Cristo como la cabeza de la iglesia, como el dueño, como el centro, sino que también la iglesia de Antioquía, en ella había una gran devoción. Oiga esto, una gran devoción, y eso les permitía a ellos un gran ambiente espiritual. Amén. Un gran ambiente espiritual. Más adelante, en el capítulo 13, si usted todavía está en el libro de Hechos, dice Hechos capítulo 13, versículo 2 y versículo 3, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, se está refiriendo siempre a la iglesia de Antioquía. Oiga, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, vuelve a decir, habiendo ayunado y habiendo orado, les impusieron las manos. ¿Y qué dice? Y los despidieron. La devoción es la expresión, así lo define el diccionario. La devoción es la expresión espontánea de lo que sentimos por Dios. Amén. De lo que hacemos por Dios, esa reacción. Usted aquí no dice gloria a Dios y aleluya porque se lo pedimos, sino porque nace de su corazón adorar el nombre de Dios. Amén. Y le dan la gloria a Dios por eso, porque lo reconoce como el Rey de Reyes. Eso es devoción. Eso es devoción. No venimos a ayunar porque nos van a regañar si no venimos. No. No venimos a orar porque si no me van a estar llamando que por qué no. No, no venimos por eso. Venimos a ayunar, venimos a orar, venimos a buscar de Dios porque tenemos devoción en el corazón y porque sabemos que lo hacemos para el Dios que vive, para el Dios eterno. La iglesia de Antioquía es una iglesia con una gran devoción a la oración, al ayuno, a la alabanza, al servicio, ¿verdad? En la obra de Dios. Una iglesia con un ambiente espiritual glorioso, con un ambiente espiritual maravilloso. Una iglesia que reconocía que en sus reuniones, ¿verdad?, estaba la presencia del Señor, y que aunque nuestros ojos físicos no lo puedan ver, hermano, aunque nuestros ojos no lo puedan ver, pero es innegable, esta tarde aquí está la presencia gloriosa de nuestro Rey. Por eso le adoramos, por eso le alabamos. No estamos ahí callados, no estamos ahí en silencio, ¿verdad? Qué triste sería estar en una iglesia donde, hermanos, canten, por favor. Hermanos, por favor, canten, abran su boca. Hermanos, ¿por qué no damos y estarles pidiendo? Hermanos, pero no, aquí no se pide nada, aquí de manera espontánea sale del corazón la alabanza, la adoración, la exaltación, la bendición de adorar al nombre del Rey. Y claro, una persona que viene a un ambiente espiritual como este, claro que va a sentir algo especial, hermano. Va a sentir algo maravilloso. Yo no sé usted, pero mientras estábamos en ese tiempo de adoración, aquí se sentía un ambiente glorioso cuando este pueblo alaba y glorifica el nombre de Dios. Y yo le digo a los hermanos en la iglesia en El Salvador, no me vaya a malinterpretar, les digo, el que creen que yo soy católico. Pero a veces los católicos tienen más devoción que nosotros. A veces los que adoran imágenes inanimadas tienen más devoción que nosotros. Hay van hasta de rodillas por la calle a veces, ¿verdad? Hay algunos que se golpean. Hay algunos, hermanos, hay algunas personas que no cambian la hora de la misa por nada.
invítelos a desayunar, invítelos al paseo, invítelos a la fiesta. No, tengo misa a las 7 de la mañana y van religiosamente por su devoción. Hermanos, si ellos tienen esa devoción para un Dios ficticio, para un Dios inanimado, ¿cómo no la vamos a tener nosotros para el Dios que vive? ¡Alabe, hermano, alábelo con todo el corazón! Cuando Pedro y Juan, después de haber salido de la presencia del concilio, allá en Hechos capítulo 4, les estaba llamando la atención sobre la sanidad de aquel cojo. Y los interpelaron, ¿verdad? O sea, los interrogaron. Y ellos estaban presentando la defensa. Y diciéndole, bueno, no se interroguen a nosotros, interroguen a él, si ya está grande. Él te conteste la bendición que le llegó. En esa situación estaban. Y dice que cuando salieron de ese interrogatorio, de esa situación, llegaron donde estaba la iglesia. Y miren, la iglesia estaba ya en la expectativa de lo que iba a pasar con Pedro y con Juan. Pensando, ¿será que lo van a detener? ¿Será que lo van a meter a la prisión? ¿Será que? Pero hermano, no estaban tanto platicando, sino que dice Hechos capítulo 4, versículo 31, que estaban orando, estaban clamando al Señor para que Dios moviera su mano. Y cuando de repente llega Pedro con Juan, ¿verdad? Y tocan la puerta, y ya todo había pasado, todo había terminado, no hubo ningún problema legal en esa ocasión. Y dice el versículo 31 que cuando hubieron orado dándole gracias a Dios, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló. Oiga eso, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y hablaban con denuedo, hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque cuando nosotros oramos suceden cosas gloriosas. Cuando nosotros tenemos un ambiente espiritual de alabanza, de adoración, de exaltación, aquí suceden cosas maravillosas. Dios opera sanidades, Dios opera milagros, Dios opera bendiciones en medio de ese pueblo. Claro, la gente que llegaba a la iglesia de Antioquía con este ambiente espiritual llegaba enfermo y salía sano. Llegaban ciegos seguramente y ahí recobraban la vista, ¿verdad? Llegaban sordos y salían oyendo de aquel lugar, porque ahí se movía el glorioso poder de Dios. Por eso era una iglesia tan creciente, porque tenía el respaldo glorioso, pero también porque había un pueblo que adoraba, había un pueblo que invocaba, que exaltaba el nombre de su Dios. ¿Qué le dijeron a Josué cuando rodeó Jericó? ¿Se acuerda usted de lo que pasó ahí? Le dijeron, vas a dar unas vueltas y el último día vas a dar 7. Y cuando hayas terminado de dar la séptima vuelta, le dijeron a Josué, para que se lo dijera al pueblo. Los sacerdotes que van adelante, todos los levitas, todos los hombres de Dios, los que llevan el arca del pacto, los que llevan trompetas, los que llevan chofares, los que llevan todo, todos van a sonar sus instrumentos y todo el pueblo va a dar un grito de adoración y de alabanza. Y cuando aquel pueblo comenzó a gritar, los muros de Jericó comenzaron a caer. Cuánto me gustó con el ambiente espiritual. Hermano, es que cuando entramos por esas puertas con acción de gracia, no hay otra opción más que adorar y bendecir y exaltar el nombre de Dios. Amén. Porque entendemos que venimos a adorar a nuestro gran rey aquí todos juntos. No es que allá no lo podamos adorar en la casa, como no, también allá lo adoramos. Porque sentimos bendición en nuestros devocionales personales, ¿verdad? Usted solito allá en su cuarto, ¿cuántos han llorado en la presencia del Señor allá? Allá usted solito en su cama, en su sala. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces está en el carro y oramos. Adorando al Señor, allá en la alabanza, y cantamos y oramos. Este hermano se siente una presencia gloriosa, un ambiente precioso. Imagínese, y ya todos juntos aquí, adorando y exaltando el nombre del Rey. Hermano, suceden cosas maravillosas. Pero claro, nuestra actitud debe ser esa. Pero si yo voy a entrar por esas puertas, pero si yo voy a entrar ahí
por las gradas del templo con una actitud diferente, ¿verdad? Vengo enojado, vengo molesto, que mejor no hubiera venido, que aquí te allá, que no te lo otro, que otras cosas más que hacer. Que por este culto no me puedo ir para tal parte, que por este culto yo también quiero hacer esto. Si venimos con esa actitud, seguramente vamos a estar ahí sentados, con las manos abajo, ¿verdad? Viendo cómo los demás se gozan, pero yo con más ganas de irme que otra cosa. Pero dice el Salmo 133, un salmo precioso, que cuando lo estudiamos a profundidad, nos damos cuenta de la gran verdad que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Se fija la palabra que utiliza? Mirad cuán bueno y cuán delicioso, un término hebreo utilizado normalmente para referirse a la acción de comer. Porque no hay cosas más ricas que comer, especialmente cuando tenemos hambre, ¿verdad que sí? Y estemos a dieta o no estemos a dieta, comamos bastante, comamos poquito, pero cuando tenemos hambre, es tan delicioso también. Se suben los dedos, ¿verdad? Ay, cuando usted termina de comer, siente una delicia, un placer. Gusta la hamaca, el colchón, qué rico, ¿verdad? Dice el salmista, utilizando esa misma palabra: cuán bueno y cuán delicioso. Esta experiencia de venir aquí a la iglesia, hermano, a adorar al Señor, debería ser como comerse ese plato de comida que lo comemos cuando tenemos hambre. Y cuán delicioso es habitar a los hermanos juntos. Y dice esa misma: como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Y al final cierra una expresión que explica por qué es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué dice el salmista cuando cierra el salmo? Porque allí, porque ahí, en ese ambiente, porque ahí, en esa reunión, ahí es vida, que va, bendición y vida eterna. Oiga, bendición y vida eterna. ¿Cuántos salimos bendecidos de nuestras reuniones? Amén. ¿A cuánto le gusta este ambiente espiritual? Dale la gloria a Dios, porque eso es un bendito. Eso pasaba en la iglesia de Antioquía. Y la gente llegaba. ¿Y cuánta gente ha venido a la iglesia muchas veces con problemas, con dificultades? Hemos orado por ellos y se han ido felices de este lugar. ¿Cuántos un día venimos sin Cristo a una iglesia, escuchamos a un pastor predicar, entendimos la palabra, recibimos a Cristo y es la mejor experiencia que nos ha podido suceder? Hermanos, es que aquí suceden cosas gloriosas, aquí suceden cosas maravillosas en este ambiente espiritual. Yo les digo a mis hermanos de la iglesia, que tanta la bendición que hay en la iglesia, es tanta la bendición, que no solamente somos ministrados espiritualmente, no solamente recibimos sanidad, no solamente recibimos bendición. Mire, hermano, y es que hasta de repente algún hermano nos trae algo de la iglesia. Allá llegan los hermanos en El Salvador, ¿verdad? No tienen árboles de mango con las bolsas. Y llevan 10, 20, 30 bolsitas de mango y a repartirle a los hermanos. Y llega un hermano con una cafetera con café. Y llega otro hermano con. Y digo, mire, aquí no solo hay bendición espiritual, aquí hay bendición por todas partes, hermano, porque aquí es donde adoramos, aquí es donde exaltamos. Hay un ambiente glorioso en la casa del Señor. Y eso es lo que pasaba en la iglesia de Antioquía. Hermanos, todos debemos procurar un ambiente maravilloso. Si Cristo es la cabeza, si venimos a adorar a nuestro gran rey, entonces el ambiente tiene que ser un ambiente maravilloso. Hay un tercer aspecto que quiero yo destacar en la iglesia de Antioquía. Y es que, según lo narra el pasaje que leíamos, ¿verdad? En el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice que primero le predicaron primero a los judíos, ¿verdad que se dice?
ahí el versículo 19, que los que venían esparcidos primero le predicaban a los judíos, pero dice el versículo 20 que según iban agregándose otros hermanos también le comenzaron a predicar ¿a quiénes? A los griegos. Entonces, el tercer aspecto que yo creo conveniente que destaquemos, que extraigamos de la experiencia de esta iglesia, no solamente es que Cristo era la cabeza, no solamente es que había un ambiente espiritual glorioso, sino el tercer aspecto que habían logrado, oiga esto, y esto es importante, habían logrado una hermandad como la de una familia. Habían logrado, hermanos, pegarse tanto como familia, como hermanos, que estaban juntos, judíos y gentiles. Estaban juntos. En la iglesia de Antioquía se había logrado romper la barrera de enemistad y de indiferencia entre judíos y gentiles. Usted conoce perfectamente bien que hasta los grandes hombres de Dios hablaban acerca de este tema, como Pablo, como Pedro, porque había una diferencia irreconciliable entre los que eran judíos y entre los que eran de otra nacionalidad. Ellos le llamaban gentiles, pero en la iglesia de Antioquía les predicaban a los judíos, les predicaban a los gentiles, y por ende la iglesia se había conformado por ambos grupos sin diferencia alguna. Habían logrado romper esa enemistad, habían logrado romper esa indiferencia. ¿Usted se acuerda cuando Jesús habló con la mujer samaritana? ¿Qué le puso de manifiesto como carta de presentación a la mujer samaritana? Le dice, ¿y cómo tú te atreves a pedirme agua siendo judío? ¿Verdad? Y yo soy samaritana, si tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos. Y allá vemos a un Pedro también, en el libro de los Hechos, al inicio capítulo 9, capítulo 10, cuando el Señor lo manda a que vaya a predicar a la casa de Cornelio. ¡Uy, dijo Pedro, cómo le voy a ir a predicar a los gentiles! Señor, si es esa abominación, porque había una enemistad irreconciliable, diferencias personales entre los judíos y entre los gentiles, diferencias que pusieron a tambalear al mismo Pedro. Si hasta que el Señor le dijo, Pedro, ¿quién te está mandando? No, yo te estoy mandando. ¿Por qué le llamas impuro, impío a lo que yo he preparado para que reciba mi gloria? Y allá se dio el Pentecostés en Cornelio, en la casa de Cornelio, prácticamente se dio el Pentecostés de los gentiles. Porque cuando Pedro entra y mira a Cornelio y mira a todos los gentiles ahí, comenzó a predicar la palabra de Dios. Que dijo, bueno, esto lo mandó el Señor, lo voy a predicar a todos estos que no son judíos. Y dice en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que mientras Pedro estaba predicando, ni siquiera había terminado de predicar cuando descendió sobre toda aquella gente el glorioso Espíritu Santo de Dios. Pedro se quedó con la boca abierta al ver a los gentiles también hablando de lenguas, porque había ese abismo de diferencias entre ellos. Pero la iglesia de Antioquía lo había logrado vencer estas barreras. Y por eso propiciaba un ambiente maravilloso, se propiciaba un ambiente precioso en la iglesia de Antioquía, hermanos. Porque si hay lugar donde la gente espera ser bien visto y ser bien recibido y tener una hermandad y una familia, es la iglesia. Es la iglesia. Pero muchas veces venimos a la iglesia con prejuicios y con diferencias personales, ¿verdad que sí? Que son, hermanos, murallas que nos impiden establecer lazos de hermandad entre nosotros, ¿verdad?
Y allá de repente vemos a alguien entrar y ya no queremos toparnos con él en el pasillo. Ah, espérate que salga ese, uf, que salga ese. Hola, saludo, mi amor. Qué vida que la vez pasada me dijo esto. Y vemos de reojo a la persona. Y vemos con indiferencia al hermano. No, si él viene por la derecha, yo me voy por la izquierda. Vemos al amigo, no tenemos ni siquiera la deferencia de ir a saludarle, decirle, hermano, Dios le bendiga, si recibió Cristo, lo felicito, porque usted dice que la gente mire que aquí todos nosotros somos una familia, que todos nosotros somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Y cómo le dice usted a de la iglesia cuando lo mira? Pues, ¿cómo le dice? Hermano, ¿verdad? Hermano, Dios le bendiga. Así le decimos. Y nos consideramos familia. Y nos consideramos en confianza. Uno siente una gran confianza cuando se encuentra con alguien en algún lugar, aunque nunca lo haya visto, pero si le dice, yo soy cristiano, y usted le dice, hermano, Dios le bendiga, ya eso lo pone tranquilo a usted. Porque somos una familia en Cristo Jesús. Y dice Gálatas capítulo 3, versículo 26 y versículo 27 y 28. Así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que fuiste bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Y dice el apóstol escribiendo a la iglesia de Galacia: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Usted sabe que hay lugares, hay clubes en este mundo donde usted puede entrar por cierto estatus que usted tenga, ¿verdad? Por cierto estatus, sea un estatus político, un estatus económico, social. Le piden una referencia de su banco para ver cuánto tiene y hacerlo socio. Pero eso implica también que tiene que, desde el carro hasta los zapatos que se ponen, tienen que ir de acuerdo con eso. Porque si no, entonces como que no lo dejan entrar. Así son los clubes sociales. Así son, hermano. Si usted ya llegó con ropa no adecuada a sus reuniones, no la cabe, hermano. ¿Verdad? Porque no lleva el sello de la élite de ese club. La iglesia no es un club social. No. De esa puerta, bueno, la verdad, dentro de las puertas y fuera de las puertas. Hermano, lo que somos, lo que tenemos, lo que hayamos alcanzado, si somos profesionales, si somos comerciantes, el carro que tengamos, la ropa que nos pongamos, hermano, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios por él. Y si el término que se utiliza en el libro de los Hechos es el término hermanos. Porque todos se consideraban en la iglesia del primer siglo hermanos como familia. Y yo no sé si a usted le pasa, pero muchas veces nos gusta estar más con esta familia que con la familia consanguínea. Especialmente con nuestra familia, no hay cristianos, muchos, ¿no? No, yo prefiero pasar el tiempo de vacación, yo prefiero pasar el fin del año, yo prefiero pasar una fecha especial con mis hermanos de la iglesia. Cuando se nos muere un pariente, ¿quiénes son los primeros que llegan a la velación? Los hermanos de la iglesia. Cuando usted tiene un accidente, ¿quiénes son los primeros? Allá, en el semáforo, en el arco, donde esté, allá llegan los hermanos de la iglesia. ¿Verdad que sí? Cuando esté enfermo, en el hospital, allá están los hermanos de la iglesia. A veces hasta tenemos problemas en los hospitales. Y nos ha pasado a nosotros con mi esposo. Porque resulta que tenemos un hermano enfermo. Mi mamá estuvo ingresada 3 días atrás. Salió ahora. Y me decían unos hermanos, no, es que nos sacaron, pastor, de la habitación del hospital. Y eso, es que habíamos como 20 adentro, hermano, de la habitación. No, si las habitaciones son chiquitas.
Han operado muchas veces a mi esposa, estaba en el hospital, y afuera en el corredor, el gran movimiento de gente, el gran montón de hermanos ahí, porque somos una familia en Cristo Jesús. Dale la gloria a Dios por eso. Eso es lo que Dios quiere, que seamos una familia. Hermano, derribe toda diferencia por su bien y por el bien de la iglesia. Derribe toda diferencia. Te fijaste como el vestido que andaba la flama. Y la cartera que anda, no, hermano. La iglesia no es para eso. Y te fijaste el traje que andaba el hermano. Claro, venimos bien presentados porque venimos a presentarnos ante el Rey, ¿verdad? Pero hermano, usted no viene a fijarse en eso, usted viene a adorar el nombre de Dios. Dale la gloria a Dios por eso. Lucas 8:19 dice Jesús estas palabras que me llenan de tanta, pero de tanta satisfacción. Lucas 8:19 en adelante dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, refiriéndose a Jesús. Pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó a él. Y le dijeron, tu mamá y tus hermanos están ahí afuera, ¿qué quieren ver? Le dijeron al maestro. Él entonces respondiendo le dijo, mi mamá y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Mire, mire qué lazo fraternal debería existir entre nosotros los cristianos. Dice Galatas 6:10, por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y especialmente a los de la familia de qué, dice Galatas, de la fe. ¿Verdad? Y Efesios 4, del 4 al 6 dice, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado, según la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hermano, esto es una cadena. Cuando reconocemos a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, vamos a entender nosotros que nuestro ambiente debe ser un ambiente glorioso de adoración, y también debemos entender, hermano, que somos una familia. ¿O tiene otro Dios usted, hermano? Mire, el que tiene a la par, el que tiene a la derecha, el que tiene a la izquierda, viene a adorar al mismo Dios. Lo ministra el mismo Espíritu Santo de Dios. Ha sido salvo por la gracia maravillosa de Cristo. Y luego, lo más importante es esto. Vamos caminando para el mismo lugar. Vamos para la patria celestial. La misma patria celestial en la que usted tiene centrada la esperanza que va a vivir para siempre. En esa misma patria celestial voy a vivir yo. Y va a vivir el que tiene a su lado, y va a vivir el que tiene allá adelante, sentado atrás, el que tiene a su alrededor. No podemos estar con diferencia. Si hay diferencia, hay que romperlas en el nombre del Señor y convirtámonos una familia espiritual verdaderamente hablando. Y voy a terminar con esto. Hay un cuarto aspecto que nos va a enseñar la iglesia de Antioquía. Ya dijimos, reconocían a Cristo como la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Propiciaron un ambiente espiritual maravilloso donde sucedían cosas hermosas. Habían establecido una hermandad contagiosa y habían echado fuera y derribado toda diferencia. Y la cuarta cosa por la cual esa iglesia se destaca, hermanos, es porque la iglesia de Antioquía no paraba de ganar almas. Tenían ellos una visión de evangelizar y de ganar almas para el reino de Dios. De la obra misionera, de no parar de ganar almas para el Señor. Y lo leíamos allá en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en su versículo 1 en adelante. Y ahí vemos nosotros como en la iglesia en Antioquía, léalo conmigo si quiere, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo, ¿para qué? Para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, y qué dice, y los
despidieron. ¿Los despidieron para dónde? No, no, no fue que los echaron, no fue que los despidieron por mala gente, por malos hermanos. No, los despidieron a predicar la palabra de Dios. La iglesia de Antioquía se sentía con compromiso, oiga esto, con compromiso de cumplir la orden de nuestro gran maestro, que nos dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Porque si hay cosa, hermanos, que constituye la esencia de nuestra existencia y de nuestra permanencia en esta tierra, es llevar este glorioso mensaje de salvación a las almas perdidas. Amén. Llevar el mensaje del evangelio. Debemos ser una iglesia misionera, debemos ser una iglesia que apoye la expansión de la obra de Dios. Debemos orar por los obreros, debemos impulsar a los obreros, debemos colaborar con ellos, debemos evangelizar, debemos ganar alma. Hermano, todos tenemos un círculo social suficiente para predicar la palabra de Dios. El asunto es que muchas veces nosotros creemos que la función misionera solo le corresponde a ciertas personas. Ah, no, pues que lo haga el pastor, él es el que se encarga de predicarle a las almas. Ahí está el ministerio, ¿verdad?, de evangelismo. Ellos, no, hermano, todos, absolutamente todos, estamos llamados a predicar este glorioso evangelio. ¿A dónde? En nuestro círculo personal. Yo creo que todos tenemos un trabajo. Y ahí en el trabajo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 compañeros. Háblenle de Cristo. Y tenemos vecinos también. Hay un vecindario grande donde podemos evangelizar. Háblenle de Cristo. ¿Se imagina usted lo que sucediera si todas las iglesias tomáramos con seriedad y responsabilidad la orden de evangelizar? Hermano, fue una gloriosa bendición. Si nos reunimos 150 personas en nuestros servicios generales y cada uno de nosotros sintiéramos la responsabilidad por lo menos de traer a alguien que escuche la palabra de Dios, estaríamos presentes 300 personas. Y si de esas 150 invitadas reciben 50 personas a Cristo, ¿verdad? Ya hay 200 en la iglesia. Posiblemente el próximo mes habrá un culto general donde haya 400 personas. Mire, así crece la obra de Dios. No es trabajo del ministerio de evangelismo, del ministerio de oración, ¿verdad? La función pastoral, la función ministerial es obligación de todos. Y todos podemos predicar la palabra del Señor. Tres versículos demuestran que la iglesia de Antioquía tenía pasión por alcanzar las almas. Tres de los que leímos. El versículo 21 que dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y dice: y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Ahí está la primera prueba. La segunda prueba está en el versículo 24 que dice: y mucha gente fue agregada al Señor, ¿verdad? Y el versículo 26 también aparece la tercera prueba. Y sucedió que se reunieron todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Le enseñaron a mucha gente, le predicaron a mucha gente. Entonces predicaban sin parar. Y no solo predicaban ellos, no solo invitaban a los vecinos de Antioquía, sino que también despidieron, ¿verdad? Despidieron a los hombres que el Espíritu Santo había señalado. Dice: aparte a Bernabé y a Saulo como misioneros para la predicación del evangelio. Podrían haber muchas características más de la iglesia de Antioquía, pero estas cuatro virtudes deberíamos de perseguirlas también nosotros. Amén. Y que de todo lo que suceda en la iglesia, de todo el crecimiento, de toda la hermandad, de todo el ambiente espiritual, toda la gloria y toda la honra se la lleve Jesucristo, el Hijo de Dios. Póngase en pie conmigo en esta tarde. Incline su rostro y dígale al Señor: Señor, yo te doy gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque me has explicado a través de ella la necesidad que yo como miembro de la iglesia tengo, Señor, para participar de esta gloriosa bendición.
Dios eterno, queremos pedir bendición para esta iglesia. Queremos, oh Señor, que todos los que estamos aquí podamos tomar conciencia, podamos tomar responsabilidad, Señor, de lo que tú quieres que hagamos, para que toda la alabanza, toda la gloria, toda la honra te la puedas llevar tú, Señor. Que este lugar sea un centro de adoración, sea un lugar de alabanza, que aquí haya un ambiente espiritual glorioso, Señor, que aquí sucedan cosas preciosas, que tu pueblo te adore, que tu pueblo te alabe, Señor, que haya una devoción maravillosa, Señor, que aquí se obren sanidades, se obren milagros, oh Dios eterno, que haya un ambiente, una invocación preciosa de tu Espíritu Santo, Señor. Permítenos a todos participar de esa gloriosa bendición, que prediquemos tu palabra, que prediquemos tu evangelio, Señor, y que sobre todo te demos a ti siempre la gloria. Que tú seas la cabeza, que te reconozcamos como el centro, Señor, de esta iglesia, y que te podamos adorar, que te podamos exaltar, Señor eterno, con toda libertad. Vamos, adora el nombre de Dios en esta tarde, adora el nombre de Dios en esta tarde. Levanta tus manos y adora al Rey, porque a Él sea la alabanza, a Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta tarde. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo en esta tarde. Que todos podamos conformar, Señor, la iglesia que tú quieres, Señor eterno, la iglesia que tú quieres, oh Señor eterno de gloria, que seamos luz en medio de las tinieblas, que sea esta iglesia, Señor, un pueblo, que sea un pueblo de esperanza para el perdido, que sea, oh Dios mío, un lugar donde el cansado encuentre descanso en tu presencia, Señor. Y que nuestra hermandad y nuestros lazos de familia espiritual cada día puedan crecer más y más. Reprendemos toda indiferencia, Señor, y la echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Permítenos a todos disfrutar de esta bendición. Permítenos a todos ser parte integrante, importante, Señor, del engrandecimiento de tu reino, Señor, y de llevar esta bendita y santa palabra. Dale la gloria al Señor en esta tarde. Dale la gloria a Dios. Mientras usted sigue orando, yo quiero preguntar a alguien esta tarde que quiere recibir a Cristo como Señor y Salvador. Yo quiero invitarlo antes de bajar en este lugar. Si esta tarde vino alguien sin Cristo en el corazón, hoy es el momento aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el que tú puedes encontrarte con Cristo y recibirlo como tu Señor y tu Salvador. Si hay alguien que quiere reconciliarse con el Señor, sea alguien que ha ofendido, se siente ofendido y necesita pedir perdón, dar perdón, esta es la oportunidad gloriosa en su corazón, y pida al Señor una bendición gloriosa. Si alguien quiere reconciliarse, si alguien quiere recibir a Cristo, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que en este lugar puedes encontrarte con Cristo. Si no hay nadie, toda la gloria, toda la honra la recibe nuestro gran Dios. Vamos a hablar de la gloria de Dios en esta tarde. Deseo bendiciones del Señor para sus vidas. Deseo que Dios bendiga sus vidas. Que Dios le bendiga, pastor. Gracias por este tiempo. Que Dios bendiga a todo el liderazgo de esta iglesia. Tome su asiento, sigue. Mantengámonos velando, orando, trabajando. Porque pronto viene el dueño de la iglesia. Pronto viene el dueño de la iglesia a buscarnos, y debemos estar listos y preparados. Y cuando nos pregunten qué hicimos con los talentos que nos dieron, que le digamos, Señor, aquí está, hemos producido, hemos trabajado, ¿verdad? Y hemos impulsado el crecimiento de la iglesia. Con todo nuestro corazón les deseamos bendiciones del Señor. Les amamos en el Señor, están en nuestras oraciones, y deseamos en el nombre del Señor que ustedes sigan adelante, ¿verdad? Creciendo, fortaleciéndose personalmente y creciendo como iglesia. Oren por su pastor, oren por el liderazgo de esta iglesia, que el Señor seguramente tiene planes gloriosos y maravillosos para todos aquellos que estamos dispuestos a apoyar la obra de Dios. Que el Señor les bendiga a todos en esta tarde. Amén. Déjenlo fuerte, se fue el Señor. Amén.
bendición. La iglesia primitiva, hermanos, marcó la diferencia. Amén. Y por eso era una iglesia bendecida, porque estaban llenos todos del Espíritu Santo. Y por eso no había tantas cosas como las que pasan hoy. Y la iglesia primitiva, todo el libro de los Hechos, usted ve que fue una iglesia poderosa. Y hubo un tiempo, hermanos, que ellos no tuvieron el tiempo de estar como nosotros estamos reunidos. Parte de su tiempo fue vivir bajo catacumbas. Pero, sin embargo, ellos siempre mantuvieron la bandera en alto, porque ellos habían conocido que el Dios que los había llamado está vivo, hermano. ¿Amén? Gloria a Dios. Así de que es importante que nosotros nos demos cuenta que el Señor tiene una iglesia y pide que la iglesia siga adelante, amándonos unos a otros y sirviendo al Señor. Era una iglesia humilde. ¿Amén? Ahí no había tiempo para que las hermanitas estuvieran moderando. Ahí no había tiempo, hermano, para estar perdiendo el tiempo como se pierde ahora. Por eso era una iglesia poderosa. Era una iglesia que amaba al Señor. Nos hemos gozado, hermanos. Amén. Gloria a Dios, que Dios bendiga, hermano, a la gloria que viene con nosotros. Así de que, hermano, vamos a ponernos de pie. Vamos a bendecir a nuestro hermano pastor Ulises. Y que Dios le bendiga y lo siga usando. No sabemos cuándo se va a ir, hermano pastor. ¿Cuándo se va? El próximo martes. Bueno, pues a la próxima vez que venga aquí esperamos. Amén, gracias, hermano. Vamos a ponernos de pie, hermano. Vamos a recoger una ofrenda para bendecirle a nuestro hermano de una manera especial, ya que nosotros, ¿verdad?, somos una familia. Somos un cuerpo en Cristo, hermano. Así de que el hermano que habla de su hermano no conoce a Dios. Y el que odia a su hermano está perdido, hermano. Así de que al cielo, ¿verdad?, va a ir una iglesia pura. Venga por acá, hermanito. Una iglesia santa. Una iglesia, hermano, que ame a su hermano. ¿Con qué nos conocerá la gente?, dijo el Señor. En que nos amemos los unos a los otros. Cantemos las palabras de ese canto. Y es por eso que yo te amo, Cristo. Es por eso. Y todo
Te sientes un momento, hermano, ya casi nos vamos, gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Queremos decirles que el Señor sigue siendo bueno. Él nunca nos ha dejado. Él siempre, hermano, ha estado con su mano extendida para ayudarnos en los momentos difíciles. No sé si hay alguna necesidad por la cual estemos orando, hermano. Vamos a estar orando por los hermanitos que andan por allá por cansa, para que el Señor los bendiga. Y bueno, bueno, sé que el culto ya todavía no ha empezado, pero que el Señor se glorifique en esa campaña. ¿Hay alguna necesidad de oración? ¿Alguien tiene alguna petición? ¿No hay necesidad? Amén. Bueno, hermano Lilia, pase, hermano. ¿Alguien más, hermano? Vamos a orar entendiendo. Tenemos unos minutitos para poder orar al Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a estar orando también. Bueno, todos nosotros hemos estado pendientes de las noticias, ¿verdad? De lo que ha sucedido recientemente en Texas. Algo fuerte, algo tremendo, y en verdad es que es una situación bien tremenda, hermano. Han muerto, bueno, tengo entendido que son varios niños ya. Subió a 25 personas muertas y otros que están en un estado crítico. Y ahí hablaba con un hermano yo, y pues hablábamos, platicábamos la situación, y hay una cosa bien fuerte ahí. ¿Saben que el presidente Bukele en El Salvador, los presos estaban tan acomodados hace unos días atrás? Tenían plasma, ellos estaban felices de la vida. Y sacaron una estadística que los más agresivos y los más raros adentro eran los que jugaban Nintendo. Oiga esto, los que estaban jugando, eso salió de noticias. Eso lo habló el presidente. ¿Y sabe qué hizo el presidente? Como les quitó todito, y les quitó los Nintendo también. Ojo, y este matador, este muchachito apenas de 18 años, él compró armas y tiró las publicaciones y le llamó a uno de sus amigos lo que tenía planificado hacer. ¿Y sabe qué? Bueno, al fin de cuentas se dan cuenta ellos, la familia, que también le pegaba bastante a Nintendo. ¿Escuchando eso, verdad? Si usted como tata, usted como madre, si usted tiene muchachos o muchachas, porque hay gente mayor que está atada a este juego de Nintendo. Y según se crema que estos juegos satánicos han sido hechos para la destrucción del ser humano. Entonces, estos endiablados, un muchacho de 18 años, qué tremendo, porque está bien, ¿verdad? Que maten a los viejos, los viejitos, que ya no quieren vivir más, porque no sirven para nada, como dice la gente. Pero, hermano, matar niños, niñitos, hermanos, de 10 años. Ahora, escuchen, nosotros tenemos familia en las escuelas. Hay muchachitos suyos, hijos de nuestros hermanos, en la escuela. Y usted y yo no sabemos si ellos pudieran ser los próximos. Y si usted en la casa tiene Nintendo, sus muchachos, sus chamacos juegan Nintendo, no lo quiera asustar. Pero probablemente usted sea el próximo. Porque su chamaco va rumbo a ensatanarse. ¿Amén? Eso está comprobado, pero como la gente no entiende, la gente es terca, necia, y no quieren oír a Dios, entonces, hermano, está tremenda la situación. Pero como Estados Unidos, vender armas no tiene como vender quesadillas en El Salvador, pues, la paga del pecado es la muerte. La desobediencia, el pecado, está llevando hasta donde estamos, hermano. Entréguese a los hermanos, siervo, gracias, hermano. Dios bendiga, hermano, por la ofrenda que ustedes han dado para los que vengan a bendice y nos regalan. Y hace un poco de tiempo acá también, en otro lugar, aquí, ¿cómo se llama? ¿A dónde? En allá, otra me pasó. Así de que, póngase de pie, vamos a orar por esa familia, vamos a despedirnos en estos momentos, oramos con Ana Lidia. Y oramos por una protección para la iglesia. Vamos a darle gracias al Señor. Pero concéntrese. También ya usted oyó las características de esta iglesia.
una iglesia avivada, una iglesia poderosa, una iglesia, hermano, que no necesitaba empujarlos ni empujarlos para que dijeran amén ni que clamaran. Cuando ellos oraban, los lugares temblaban, porque oraban con fervor, oraban en el Espíritu. Dele gracias al Señor por la vida, dele gracias al Señor por su palabra. Dígale gracias, Señor, muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos gracias, Padre mío. Oh, te damos gloria y honra, Padre. Gracias por la vida de tu pueblo, gracias por la vida de la iglesia. Gracias, Padre mío, en esta tarde, porque hemos escuchado tu palabra. Gracias por la vida de tu siervo, de Mata Lorena, la iglesia que mis hermanos pastorean ahí en San Miguel. Bendice la iglesia, bendice ese pueblo, bendice ese ministerio. Bendiga esta iglesia de este lugar, Señor. Gracias te damos, Dios mío, en esta hora. Te damos gracias, Padre amado. Te damos gracias en este día, Padre. Venimos uniéndonos a clamar, a orar por mi hermana Lilian, Señor amado, que ha pasado el frente. Nosotros desconocemos su necesidad, pero usted conoce. Usted conoce la petición de ella. Ponga su mano poderosa. Ponga su mano, Dios mío, aleluya, conforme la necesidad que hay, Señor. Ponga su mano sanadora, ponga su mano poderosa. En esta tarde te damos gracias, Señor. Venimos, Padre mío, en esta hora, por la protección en la vida de la iglesia, Señor. La iglesia no solamente la que está reunida acá, sino la iglesia a nivel mundial, Señor, que te sirven, que te aman y que adoran, Señor, igual que nosotros. Bendice la iglesia, guarda la iglesia, Padre mío. Protégela, Señor. Bendice tu pueblo en cualquier parte, Dios mío, donde la iglesia esté. Dios mío, Padre, el trabajo, las escuelas, nuestros niños, nuestros jovencitos, Señor amado. Te pedimos, Padre amado. Bendice a la iglesia, Padre, de esta familia, Señor. Pedimos que esa protección divina, Señor, no se aparte de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Guarda, Dios mío, bendice mis hermanos que tienen sus niños en las escuelas, Señor. Pedimos, Señor amado, Padre, por esos adolescentes, Señor, rebeldes en una rebeldía satánica, viendo, Padre, todo lo que la televisión está para poder nutrirse de esas cosas, Señor. Juegos satánicos, juegos diabólicos, Señor. Pedimos por cada uno de mis hermanitos, Señor, niños, adolescentes, jóvenes, a una escuela, a cualquier parte del mundo, Señor. Pedimos que la protección divina, Señor, lo guarde, lo cuide, Señor amado, y a mis hermanos de los trabajos, donde quiera, en un bus, en un metro, en cualquier parte, donde quiera que mi iglesia esté, Señor. Pedimos esa protección divina del Espíritu Santo. Guarda mi iglesia, Señor. Pedimos, hermano, en esta hora, por esa familia, por esos padres, por esas madres, que han perdido un niño, una niña, hermano, por algo, por esa familia. Pedimos que el Señor fortalezca esta familia de una manera grande. Pedimos en esta hora, ellos están sufriendo, están llorando ahora. Y hay hermanos también que sirven al Señor en toda esa familia. Hermano, que amamos, pedimos por ellos, para que el Señor fortalezca a esa familia, a ese padre, a esa madre, Dios mío, a esos niños que están en el hospital, que se debaten entre la vida y la muerte, a esa anciana, abuela de este muchacho, Señor. Pedimos por esa señora, Padre, pedimos por ellos en esta hora, en este lugar. Dios mío, restaura su vida, Señor. Pedimos por esta nación, Señor. Pedimos por esta nación en esta hora, antes de irnos de este culto. Pedimos, Padre, por nuestro gobernante, Señor. A eso usted nos manda que oremos por ellos. Para que podamos vivir una vida quieta y reposadamente, Señor. Pedimos en esta hora, hermano. Pedimos por esta nación donde estamos. Pedimos por Israel en este día. Pedimos por esa nación. El Señor también nos pide que tiramos la paz para Jerusalén. Pedimos por esa nación. También ahí hay gente que sirve al Señor. Hay gente que está entregando su vida al Señor. Gracias, Padre mío. Bendice nuestras naciones, Salvador, en cualquier parte del mundo, Señor. A todas las naciones pedimos en esta hora. Gracias, Señor, te pedimos. Te pedimos que guardes nuestros hermanos, nuestras familias. Damos gracias en esta hora, Señor. Gracias, Padre mío. Nos despedimos de este culto.
esperando de tu presencia. Dale gracias a Dios, hermano, por el privilegio que el Señor nos dio de haber estado en este lugar adorando al Señor. Gracias, Padre. Guarda a mis hermanos, cuida a mis hermanos. Que tu ángel acampe alrededor de cada uno de ellos. Gracias, Señor, bendice tu pueblo. Gracias, Padre. Y la iglesia del Señor dice, hermano, amén. Que el Señor bendiga. Y no se olvide que mañana a las 10 de la mañana, escuela dominical, y el culto a las 11. Amén. Así de que adelante, hermano, que el Señor bendiga a todos. Y salude al hermano, salude a la hermana ahí, porque es tu hermano en el Señor, ¿verdad? Así de que Dios bendiga a todos, hermanos. Amén. Mañana aquí estamos con la ayuda del Señor, gozándonos en la presencia del Señor. Amén. Gracias.